usted comenzó a tratarlo más íntimamente que como reformista o como funcionario público? Yo comencé a tratarlo siendo yo un muchacho. ¿Por qué Balaguer dudaba de Dios, de la existencia de Dios? Él no dudaba de la existencia de Dios. Dudaba del fin del alma. Todo eso. Pero la conspiración era falsa. No existió la conspiración de Wessing. No, no. ¿Por qué Balaguer le hizo eso a Wessing? ¿Por qué los militares le hicieron eso a Wessing? Ah, ¿no fue Balaguer? No. Pedro Gil Iturbides es un intelectual, fue periodista, fue ministro de Educación, fue directivo del Partido Reformista, fue amigo del doctor Joaquín Balaguer. Es una persona que conoce mucho de historia, de la historia contemporánea y particularmente de el proceso democrático de República Dominicana. Fue una de las personas de mayor confianza del doctor Joaquín Balaguer en los últimos años de su ejercicio gubernamental. Le hemos invitado y agradecemos la gentileza de su aceptación de esta conversación, porque José Miguel Soto Jiménez, en su libro titulado El Doctor, que no ha sido todavía puesto a circular, habla muy bien de la relación de Pedro Gil Iturbide con Joaquín Balaguer y lo usa como referencia. Pero además Pedro Gil Iturbide tiene un libro en varios tomos que no se ha publicado todavía, en donde aborda el personaje Joaquín Balaguer. Le agradecemos a don Pedro que esté aquí con nosotros. De muy joven, él fue reportero, periodista, y se convirtió luego en un gran intelectual que ha estado muy vinculado, estuvo muy vinculado con el doctor Joaquín Balaguer. A nosotros nos interesa conocer la versión que tiene don Pedro Gil Iturbides del doctor Joaquín Balaguer. ¿Cuáles eran las preocupaciones del doctor Joaquín Balaguer en ese momento en que usted comenzó a tratarlo más íntimamente que como reformista o como funcionario público? Yo comencé a tratarlo siendo yo un muchacho. Ocurre que yo publiqué un libro sobre Trujillo, no digamos que recomendado por don Pedro Julio Santana, el papá de Pedro Julio, de Magali. Sí, Magali, sí. Santana. Sí, el padre de ellos. Sí. Él pasaba todos los días por mi casa en la José Reyes y me veía mientras mi hermano Antonio y el muchacherío de ahí de la José Reyes estaban en la calle tirando piedras o en cosas parecidas. Yo estaba en una maquinilla y un día siempre nos saludábamos, él me saludaba, yo lo saludaba, él bajaba a pie. Ellos vivían en el pantalón de la Jacinto de la Concha y José Reyes. Sí. Y aunque podía bajar por la Jacinto de la Concha hasta la avenida Mella, bajaba por la José Reyes. Pasaba por mi casa, nos saludábamos, como acabo de señalar. Y un día se detuvo. Joven, ¿y qué hace usted en esa maquinilla? Escribo. ¿Qué escribe? ¿Qué? Yo publicaba por esa época en La Nación una especie de crucigrama que se llamaba Palabras Secantes. Me pagaban 5 pesos semanales que yo se los entregaba a mi mamá. Era la época en que mi padre había comenzado a sufrir persecuciones de un pillo de la familia Trujillo, Romeo Amable Trujillo Molina, Pipí. Pipí Trujillo. Y como consecuencia de ello, y tal vez don Pedro Julio, sin decírmelo, sabía algo, me incitaba a que yo escribiese artículos en vez de ese crucigrama en el periódico La Nación. Exacto. Artículos sobre Trujillo. Sobre Trujillo. Pero yo no estaba como en ánimo de eso. Pero eso era, debían ser artículos de loas a Trujillo. Claro. Porque La Nación no iba a ser otra cosa. No, pero... ¿Verdad? Evidentemente. Sí. Pero él lo que buscaba era
algo que finalmente yo comprendí cuando publiqué el libro, que cesasen las acciones contra mi papá. Pero lo vine a saber que ese era el objetivo de don Pedro Julio, cuando un día, yendo a un colmado que mi papá tenía en la Ildefonso Milla, esquina Doctor Otilio Meléndez, en Villa Consuelo, que la encargada me dijo: mira, ten cuidado, ese señor es un policía secreto. Y yo, muchacho, cogí, abordé al hombre: usted es policía secreto. Ay, esa mujer se volvió loca. No dijo nada, por supuesto, en ese momento, pero cuando yo entré de nuevo al negocio: pero tú eres loco, ¿cómo tú vas y le dices que sí, él es policía secreto? Tú fuiste que me dijiste que él es policía secreto. Sí, pero no era para que le dijeras ni le preguntaras a él. Una cosa era ser policía secreto y otra cosa era ser del SIN, Servicio de Inteligencia Militar. Era posible que fuese del SIN. Ya. Pero lo de Calié no se le comenzó a decir, sino después de la liquidación del régimen. De Trujillo. Sí. Ya. Pero en fin, yo ahí en ese instante comencé a comprender los inconvenientes que estábamos sufriendo. ¿Y cómo usted entra con el doctor Joaquín Balaguer? Ahí viene el asunto. Con los ataques de don Pedro Julio, de publica algo sobre el jefe, en vez de esa columnita de crucigrama. Pero un día decidí publicar ¿Por qué seguimos a Trujillo? ¿Un artículo? No. ¿El libro? Un libro. Un libro, un pequeño libro, exacto. Un opúsculo. Digamos. Sí. Le mandé al jefe, a Héctor Bienvenido, que era el presidente, al Partido Dominicano, al vicepresidente de la República. Que era Joaquín Balaguer. Que era Joaquín Balaguer. Ya, ya. Y a quien ya yo conocía de verlo en la Iglesia Altagracia. Él iba todos los días a las 2 de la tarde aproximadamente. Entraba a la iglesia. A la Iglesia de la Altagracia, en la Hostos, esquina Mercedes. Sí. Entraba, llegaba hasta frente del altar, se hincaba, y cuando se ponía de pie, encendía un velón. Un velón. Y echaba unos pesos. Yo me imagino que era como medio peso. Yo no una creo limosna, que, ¿sí? Yo no creo que una pasara. Ofrenda. Sí, yo no creo que pasara de medio peso. Era tacaño Balaguer. Era tacaño Balaguer. Tacaño. Tacañísimo. Bueno, pues lo conocí ahí. ¿Usted fue a la iglesia? No, yo iba siempre a iba la iglesia. Iba siempre a esa iglesia. Yo era... Yo soy religioso. Sí, sí. Pero en esa época era un practicante regular, que ya no lo soy tanto. Ya. No por dejar de ser religioso, sino por múltiples razones. Pero Balaguer al final de su vida se declaró agnóstico en las memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Ese sería un programa. Ese sería un programa. Se declaró agnóstico. Sí, ese sería un programa. Ya. Bien. No me metas en esa parte. No, pero vamos a eso lo discutimos muchas veces él y yo. Usted sí. Y él lo discutieron. Sí. Porque él tenía sus dudas. El agnóstico es aquel. Sí, 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 sí. 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 No tienes que explicarme. Sí. Y además acuérdate lo que acabo de decirte, que él y yo discutíamos muchas veces ese punto de vista. Ya. ¿Por qué Balaguer dudaba de Dios, de la existencia de Dios? No, él no dudaba de la existencia de Dios. Dudaba del fin del alma. ¿El fin del alma? Sí. Él sostenía en sus discusiones personales conmigo que cuando nos enterraban se acabó todo. Se acababa todo. Sí. Claro. Sí. Y yo le decía que no. Que a partir de ahí... Que el creador... no había hecho
un ser inteligente como el ser humano para enterrarlo y que se volviera polvo y piedra. ¿Qué ocurre con el alma del ser humano que muere, después que muere? Vuelve a él, a su creador. A su creador. Pero eso es otro problema. Bien, entonces, ¿cómo? Entonces, a ver, cuando yo publico, sí. Don Ramón Emilio Jiménez me manda una cartica con un cheque de 25 pesos. El Partido Dominicano me manda una cartica con un cheque de 25 pesos. Balaguer no me manda nada, sino una cartica. Ya. Mi muy estimado amigo, pero yo no lo conocía, de verlo, sí, entrar a las 2 de la tarde a la iglesia de la Alta Gracia, ir hincarse frente al altar, uh-huh, estar un momento hincado, ponerse de pie, ir a encender un velón, meterse la mano en el bolsillo y sacar un óvulo. ¿Usted sabe qué me recuerda a ese relato que usted me está haciendo? Un cuento de Alexis Joaquín Castillo que se llama La Voz de la Conciencia, que está en su libro de cuentos titulado Cuentos Caribeños. Es el penúltimo libro, el penúltimo cuento, el cuento número 9 de Alexis Joaquín Castillo, que es un diálogo de un niño de 9 años, Alexis Joaquín Castillo, con un poeta intelectual, adulto mayor, llamado Joaquín Lespierre, y un diálogo sobre la negación de los hijos. ¿Sí? Bien. ¿Usted lo conoce? Ese es otro programa. Ese es otro programa. Ese es otro programa. De acuerdo. Bien. Pues el caso, repito, que yo había tenido problemas en el bachillerato con algunos profesores. Y yo hice lo siguiente. Yo quería sacar del bulto, porque en aquella época no había mochilas, del bulto, un sacapuntas. Yo sabía dónde estaba el sacapuntas, sabía que yo tenía que meter la mano, sacarlo, pero yo no hacía eso. Yo sacaba la carta. ¿Del Partido Dominicano? No. ¿De Balaguer? De Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Vicepresidente de la República. No la de Ramón Emilio Jiménez. No, no, esa no me tampoco interesaba. En la escuela. En el bachillerato. En el bachillerato. Sacaba la carta del vicepresidente de la República. Y la ponía en una esquina del pupitre. Por supuesto, los muchachos que veían los escuditos, o el escudo y las dos estrellas. Sí. ¡Ay, profesora, mire! Él tiene una carta del vicepresidente. Y de ahí vino que doña Genoveva Pérez, cuando vio encarcelar a su hijo por el movimiento que luego se denominó 14 de junio, al descubrirse lo de la bomba que le habían puesto debajo del sillón en la feria ganadera para que explotase cuando Trujillo se sentase a la inauguración de la feria de 1960, ¿a quién va a recurrir? A un muchachito que hay en el liceo, que es amigo del vicepresidente. Del vicepresidente. ¿Eso lo lleva usted donde Balaguer? Eso me obliga moralmente. Porque como le decía yo a esa señora, no, yo no conozco a ese hombre. Oh, usted sacaba una carta. Yo voy donde él, una noche, el guardia me dice, desde que usted vea un carro negro, placa 02, que doble ahí en la esquina, usted viene. ¿En qué lugar vivía Balaguer? Ahí mismo. En la Máximo Gómez. Máximo 25. Efectivamente, cuando yo veo que dobla ese vehículo, vuelvo, llego a la casa de él. Y le digo al guardia, yo soy el muchacho que vino hace un rato. Sí, sí, yo sé. Deme un momentico. Deme la carta que usted me dio ahorita. Yo le paso la carta de Balaguer. Al ratico él viene. Me pasa la carta que dice él que vaya.
que vaya a dónde. Mire, usted entra por ahí, en esa galerita, sigue hasta el fondo, él lo está esperando allá. Balaguer llegaba de la calle y se sentaba en una salita que había al fondo de la casa, junto a su madre. Y ahí... Los relatos que tengo es que Balaguer nunca ocupó el centro de la casa, que siempre se quedó en la parte de atrás. No. Quedaba a la parte de atrás de no, la casa. No, no. Eso fue ya a partir de 1967, más o menos de marzo, abril. Ya. Pero ese sería otro problema. Otro tema. Bien, sí. De acuerdo. Bueno, el caso es que yo entro, desde que yo entré él se puso de pie. Y él vivía, su madre Celia vivía con él. Exacto, en la casa principal. Bien, bien. Lo saludo y le digo, mire, yo tengo vergüenza de tratarle lo que yo le voy a tratar. Ocurre que yo tuve un problema con el profesor José Miguel Vendrell Vicioso, que yo le gané. Pero su carta me ha ayudado a no tener problemas. ¿Qué carta? La que yo le envié. Ah, usted es el autor de... Digo, sí. ¿Y en qué sentido mi carta lo ha ayudado a no tener problemas? Bueno, pues yo la dejo ver. No hablo de ella, no la he presentado formalmente, pero yo la dejo ver. Y así, algún profesor que me tenga... ganas de fuñirme, se abstiene. Él se ríe. Se ríe. Sí. Sí. ¿Y qué le pasó con Vendrell? Bueno, él es antisantanista. Yo soy santanista. Tengo mis reparos con Santana, pero digo que es la primera espada de la independencia. Lo que ocurriese después, ya eso es otra cosa, que también tengo mis excusas para él. No porque son mías, sino del general Lagándara, un militar español. Me dice, español, sí, yo sí, sé. Sí. Me dice él, yo sé quién es. ¿Y cuáles son esas excusas? Y yo le digo que Lagándara dice que tal vez Santana no buscaba una anexión, sino un protectorado. ¿Dice eso? Digo, sí, señor. ¿Y en qué sentido? Entonces yo le explico. ¿Y cómo usted sabe eso? Digo, porque lo he leído. Oh. ¿Y cuál es el problema ahora? La señora Genoveva Pérez tiene un hijo preso que al parecer formaba parte de la conspiración descubierta a raíz del encuentro de la bomba en la feria, en la feria ganadera. Él no me dice nada, pero hace un gesto, tú sabes. ¿Y qué desea ella? Que le suelten al hijo. ¿Y quién es el hijo? El ingeniero José Miguel Leiva Pérez. Leiva, Leiva. Y se queda así como buscando el apellido. Pero es un apellido muy limitado en el país. Digo, a lo mejor el padre es uno de esos generales, amigos de Trujillo, y él me pregunta, ¿y por qué el papá no le ha hablado al jefe por su hijo? Digo, a lo mejor es un irresponsable. Cuando yo le digo eso, este hombre le faltan tripas para reírse. Pues, ¿qué es lo que usted quiere con la mamá? Que usted la reciba. Yo le prometo no volver a enseñar su carta. De hecho, se la voy a dejar. ¿Y ya usted se graduó de bachiller? No, en julio. Porque tuve un problema con el profesor Francisco Martos. Y ese problema no lo discutí. ¿Y por qué? Digo, porque era sobre Trujillo.
¿En qué sentido? Él me pidió que yo disertase sobre la vida de Miguel de Cervantes Saavedra en el pasado mes de abril y que le enseñara lo que yo iba a pronunciar. Yo se lo llevé y cuando él terminó de leerlo me dice, pero aquí usted no menciona al jefe. Y yo le dije, pues usted me pidió que hablara de Cervantes, no del jefe. Pero tenía que haber mencionado al jefe. Y entonces yo le dije, ¿y cómo? Porque ahora se van a cumplir 3 siglos de la muerte de uno que vivió en el siglo XVI, como yo los juntaba. Se quedó mirándome con ganas. Y entonces le puso a mi escrito, con una estilográfica, al final, Lord a Trujillo. Y me dijo, cuando usted pronuncie sus palabras, al término va a leer eso. ¿Y usted lo leyó? Digo, no. ¿Cómo que no lo leyó? Digo, no, no lo leí. Y entonces, digo, me quemó. Y por eso no me voy a graduar. De bachiller. Ahora, sino ya en septiembre. Entonces usted quiere traerme a la mamá de ese joven. Digo, sí. Tráigamela. ¿Cuándo? Mañana. ¿A qué hora? A esta misma hora. Le paso la carta y le digo que se quede con ella para que tenga seguridad de que yo no la voy. No va a mostrar más la carta. Exacto. Y me dice, no, pero usted no se ha graduado de bachiller todavía. Digo, y entonces, siga usándola, si sí, la necesita, siga usándola. Bien. Eso me hizo amigo relacionado de ese señor. De por vida del de doctor Balaguer, del doctor Joaquín Balaguer. De por vida. Vamos a hacer una primera pausa, don Pedro Gil Iturbides, en este diálogo sobre Joaquín Balaguer y la relación de nuestro invitado Pedro Gil Iturbides con el doctor. En un momento volvemos. Después de ese primer encuentro, don Pedro, con el doctor Joaquín Balaguer y de establecerse a partir de ahí una relación muy cercana suya con él, ¿cómo fueron los acontecimientos que, obviamente, llevaron a Balaguer al poder y convirtieron a Joaquín Balaguer, como dice José Miguel Soto Jiménez, en un hombre apegado, adherido al ejercicio del poder, que superó a Trujillo, no solamente por el hecho de haber sido durante 22 años presidente de la República, sino por haber incidido en el ejercicio democrático de República Dominicana? ¿Qué fue, qué ocurrió en la relación entre ustedes dos? Bueno, lo primero es que yo mantuve después de esa entrevista y de haberle llevado a la señora Genoveva Pérez por la suerte de su hijo José Miguel, yo mantuve esa relación. En eso él se fue del país, pero yo mantuve visitas a la vivienda, las hermanas que se quedaron en la casa o que iban y venían, en fin. Y cuando Chichita, o sea, Alicia Balaguer Ricardo, me dijo en el 65 que él venía, yo le inicié una campaña para reforzar, digamos, su nombre político en el país. Ya él había fundado el Partido Reformista. Sí, ya. En ya. el año 1965 60 y... o 64 54. En Nueva sí. York, uh-huh. que fue donde se formó Exacto. el Partido Reformista. Y vino al proceso electoral Exacto. que en junio del año 66 ganó frente a Juan Bosch, que Exacto. no hizo campaña electoral. No solo, ¿o no pudo? No. No, él pudo haberla hecho. Él dice que lo iban a matar. No, no. Pero bien. Bueno, yo sé que lo iban, pretendían matarlo.
Yo incluso en el primer tomo de ese libro de anécdotas que te dije que pretendo publicar, relato que en la Avenida Independencia, frente a la casa de don Ángel Sabiñón, un hermano de don Horacio, Pepsi-Cola, un día él fue a buscarme a La Hoja. Pedrito, yo quiero que tú me ayudes con un asunto. Yo no puedo soportar que hagan lo que pretenden y que es lo que pretenden hacer. ¿Don Horacio? No, Ángel, el hermano. Ángel, el hermano. Me subo con él en el vehículo de él y vamos a la Avenida Independencia, kilómetro 7, y me dice, mira lo que han metido en el patio mío. Una serie de carromatos y cañones, en fin. Frente a la casa donde vivía don Juan, al lado del hospicio Santa Rosa de Lima, que todavía está ahí en la Avenida Independencia. En la Independencia. Me dice, ¿tú sabes cuál es el propósito de eso, Nola? Digo, no, pero me lo imagino. Yo quiero que tú me ayudes con eso. Y luego, a lo largo de ese día, que era el primero de junio de 1966. Ese fue el día de las elecciones. Exactamente. Sí. A lo largo de ese día me lo eché yo visitando a Pimpo de los Santos, jefe de la Fuerza Aérea, a don Ángel Liz, el presidente de la Junta Central Electoral. Exactamente. A un paquete de gente. A Antonio Inver Barrera, al mismo Balaguer, que llamó a Héctor García Godoy y lo conminó. Era el presidente provisional. Exacto. Balaguer conminó, sin decirle que yo le había llevado la noticia, sino le dijo, he sabido tal cosa. Que se iba a producir un atentado contra el doctor posiblemente. Balaguer. Bien. Y que él debía, como presidente de la República, suponer las consecuencias de un hecho de esa naturaleza. Ya. Que si apenas estábamos superando las situaciones vividas por la guerra civil, debido al golpe de Estado, que se imaginase que sobrevendría con la muerte. Estaba muy claro que el doctor Joaquín Balaguer, no solamente como candidato, sino como político, ya estaba apoyado por los Estados Unidos. Mira, no te creas. Bueno, ese es otro programa. Otro programa, muy bien, de acuerdo. Sí. Entonces, a partir de ese momento, su relación con el doctor Joaquín Balaguer, ¿usted fue funcionario público en el año en el gobierno del 66? No. ¿Al 70? ¿En los 12 años? No. ¿Nunca fue funcionario público? No quise. Él decía incluso que yo era irresponsable porque no quería ostentar una función pública. ¿Pero usted sí estaba en el Partido Reformista? No, tampoco. Yo era amigo de Joaquín Balaguer. Del doctor Balaguer. Sí, y resolvía problemas. En fin, lo ayudaba en la medida. Me gustaría saber, ¿usted fue de las personas que ayudó al doctor Joaquín Balaguer en la redacción de sus memorias, que se entendía, él no las iba a escribir, no. Las memorias de un cortesano de la era de Trujillo? Tampoco. Ya. Le recriminé algunas cosas. ¿De ese libro? De ese libro. Ya, ¿como cuáles? Pero, ¿qué cosas usted le recriminó? Una mención que hace de José Miguel Bonetti, por ejemplo. Ya. Lo que habla del alma, de su situación creyente, en fin, porque lo habíamos, ese último tema, lo habíamos discutido muchas veces. Ya. Donde él se declaraba agnóstico. No tenía certeza. Exactamente. Sí. ¿Dónde iba a ir su alma cuando él muriera? Exacto. No. Él me decía con seguridad que el día que lo enterraran quedaba todo consumado. ¿Y qué le parece la idea
de José Miguel Soto Jiménez en el sentido de que el doctor Joaquín Balaguer hizo grandes panegíricos, y hay muchos casos en los cuales Balaguer fue la persona que hizo el panegírico ante el cadáver de Trujillo. Entonces dice que él, la teoría de Soto Jiménez, que trabajó todo el tiempo para pronunciar su propio panegírico. ¿Eh? Yo lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente. Parece un contrasentido. Parece un contrasentido, sí, por supuesto. Pero es así. Una elucubración Exactamente. Una persona que está ficcionando sobre un personaje real, pero poniéndolo después de su muerte. Exactamente. Pero yo lo creo. Porque Balaguer era una persona muy, muy especial. Enigmática, impredecible, cerrado, con algunas... Mira, él me pone... A ver. En diciembre del 85, a que le busque a Wessing. Ellos nunca fueron relacionados en ningún momento. Wessing nunca lo buscó. Él no se ocupó de tocar a Wessing. Bueno, Wessing encabezó la parte del gobierno de Reconstrucción Nacional en el ámbito militar, con el general Imbert. Sí y no. Y posteriormente en el 70... Sí y no. Y no. Posteriormente en el 71, Balaguer presenta a Wessing como un conspirador impenitente. Yo había estado en la casa de Wessing una semana antes. Y en el 74, Wessing forma parte... Retornemos. Ajá. Conspiración. Conspiración, 71. Sí. 71, sí. Yo había estado en la casa de Wessing una semana antes. Me sorprende la presentación en televisión, la acusación. Y al día siguiente... ¿Con Wessing ahí? Con Wessing ahí. Sí, en la televisión, ahí estaba. Sí. Lo presentó Balaguer. Sí, y al día siguiente voy donde Balaguer. Doctor, yo creo que usted se extralimitó. ¿Cómo así? Con esto, esto y esto. Yo fui tal día a la casa de Wessing y no había ni moscas. Y la casa de un hombre ex militar, jefe militar importante, que estaba conspirando, no era para estar vacía, era para estar llena de gente, sobre todo de los conspiradores. Así que yo creo que usted se equivocó. Discutimos eso, en fin. Eso se olvidó. En diciembre del 85, me dice... Sí, pero Wessing formó parte del acuerdo de Santiago contra Joaquín Balaguer en el año 74. Sí. Se alió con el MPD. Sí, todo eso, perfecto. Todo ¿y el PRD? Eso. Pero la conspiración era falsa. No existió la conspiración de Wessing. No, no. ¿Por qué Balaguer le hizo eso a Wessing? ¿Por qué los militares le hicieron eso a Wessing? Ah, ¿no fue Balaguer? No, pero espérate. Diciembre del 85. Pedrito, ¿qué usted va a hacer el 25 de diciembre? No, nada. Ir a la iglesia. Quedarme en mi casa. Usted puede ir a casa ese día. Hablábamos fuera de su casa. Sí, cómo no. Cuando usted me diga, vaya, quiero decirle algo. Yo voy el 25. Y cuando... nos ponemos a conversar, me dice, ¿usted mantiene relaciones con Elías Wessing? Digo, bueno, yo hace años que no lo veo, pero el que peleó con él fue usted, no yo. Él se echa a reír. Me dice, ¿usted lo puede ir a ver? Digo, si usted me dice, yo voy y lo veo. ¿Qué es lo que usted quiere? Quiero ver si me junto con él. Y me dice una expresión que está en... quizá no está exacta, pero reflejo lo que me quiso decir. Un problema de conciencia. Él no me discutió en el 71. Aquella afirmación de que él había cometido un error. Sí, no. Sí. Él no lo admitió. Sí, un problema de conciencia. Sí, pero me lo saca en el 85. En diciembre del 85. Y lo convierte en secretario de las Fuerzas Armadas. Espérate. Y me dice, yo quiero juntarme con él.
porque yo nunca, ni cuando Trujillo, ni antes de Trujillo, ni después de Trujillo, busqué problemas de conciencia yo por mi determinación. Y quiero resolver uno. No me habla con claridad. Es un mensaje críptico. Sí. Digo, sí, yo voy, le digo. Pero yo hace años que yo no lo veo. Porque después que formó partido, que se fue con el acuerdo de Santiago, en fin, yo dejé de verlo. Pero usted no peleó con él. No, yo no. Pero en el 85 Balaguer ya no era presidente de la República. No. No. Estaba Salvador Jorge Blanco. Sí, él andaba en otra cosa. Él andaba en otra cosa. Sí. Yo quiero hablar con él. A ver. Pero yo no fui de inmediato. Yo lo fui posponiendo, él me atacaba. Pero usted se ha olvidado de mi recado. Usted no le ha dicho nada al hombre. Yo voy uno de estos días, no se apure. Y efectivamente un día fui y le dije a Wessing. Wessing me dijo que sí, que se vería con él. Y nada, llegaron al acuerdo para las elecciones del 86. Del 86. Y el PQD apoyó la candidatura del doctor Balaguer. Exactamente. Y candidaturas locales. Y candidaturas locales que incluían al gente del PQD. Exacto, exacto. Ya. Un buen día me dice que le diga a Wessing que quiere nombrarlo secretario de Estado de Interior y Policía. Ya en el proceso de formación de gobierno, yo voy y le digo a don Elías. Y don Elías me dice que no, que él acepta, pero como una responsabilidad del PQD, no personal. Cuando yo voy y le doy la respuesta a Balaguer, Balaguer lo veo como que refunfuña, como decimos en criollo. Entonces, ¿qué le digo? Que no. No, no, está bien de él. Nombran a Juan de Móstenes Cotes Morales como en Interior y Policía. Exacto. Cotes, yo caigo en la Liga. En la Liga Municipal Liga Dominicana. Municipal Dominicana. Sí. Yo veo que Cotes casi preside permanentemente las reuniones del Comité Ejecutivo. A veces, para no asistir, me dice: ¿tú crees que yo puedo no venir? Él es el secretario interior y preside la... ¿La Comisión Ejecutiva del Partido sí. Reformista? No, de la Liga Municipal. Ah, de la Liga Municipal. Pero no deja de asistir como determinación de él, sino me pregunta que si puede dejar de asistir a la próxima sesión del Comité Ejecutivo de la Liga. Cuando tú digas, tú me puedes mandar un subsecretario. Ahora no me mandes menos de ahí, uno de tus subsecretarios. Finalmente, un buen día, recibo una llamada de la secretaría que el doctor Cotes Morales renunció. Yo llamo a Palacio para dar la noticia. Y me dice Pérez Bello, que quien recibe mi llamada, sí, ya se está haciendo el decreto del general Wessing. ¿Cómo? Sí, el presidente habló con él, el general Wessing es que va de secretario. De Interior. Sí. Yo entonces llamo al general Wessing y nada, nos saludamos ahí, en fin, hablamos después. Él comienza a ir a las primeras sesiones, luego me manda subsecretarios. Y finalmente, un buen día, lo me llama el papá de Leonel Fernández, capitán
asistente de Wessing. Uh-huh. Y me dice, Pedrito, el general va para las Fuerzas Armadas. una pregunta, me interesa saber. Como el doctor Balaguer le dijo que tenía un problema de conciencia, él nunca tuvo un problema de conciencia con respecto de sus propios hijos, que tuvo varios, por lo menos 8 hasta ahora, con 8 mujeres distintas. Parece que hay más. Y entonces, él, Alexis Joaquín Castillo lo plantea como un tema, y así titula el cuento, La voz de la conciencia. No, y Joaquín Lespierre. Y Joaquín Lespierre, no, le llamaba Joaquín Lespierre, sí, así mismo, Lespierre. Directamente, sí. Directamente. Sí. Porque Joaquín Balaguer Lespierre, ¿no? Sí, era entonces, el padre. Era, sí. Entonces, él no le expresó nunca una preocupación de conciencia. No solo eso. Con respecto a ese tema. No solo eso. Yo sospecho que hay algo en mayo del 67. La familia de Atoy de Camps, sí, vivía en la casa veraniega de Pedrito Trujillo, en lo que hoy día es Cristo Rey, por los lados de la iglesia San Pablo Apóstol. Y un buen día, yo estoy en Washington, un buen día me llama Antonio, mi hermano, y me dice que le resultó extraña la reacción de Balaguer cuando él le habló de que Rivas, el director de Bienes Nacionales, quería desalojar a los de Camps Jiménez de la casa donde estaban viviendo. En esos lados ahí detrás de la cementera. ¿Cómo que te extrañó? Cuando tú vengas yo te explico. Pero dime qué fue lo que hizo. Yo le dije que Rivas los estaba desalojando de la casa donde ellos vivían, una casa que al parecer era de Pedrito Trujillo, y cuando le dije eso, dio un puñetazo en el escritorio y dijo, le dijo al coronel, entonces coronel, Nibar Seijas, posiblemente me dijo Neil, que le llamara Rivas, porque le estaba creando muchos problemas. Digo yo, ¿y qué te pareció extraño? El puñetazo que dio en el escritorio. Fue una reacción inusual. ¿Antonio trabajaba como reportero del periódico El Caribe? No. En Radio Televisión Dominicana. Radio Televisión Dominicana. En ese momento. Bien. Sí, creo que era jefe de redacción. Bien. O algo de eso. ¿Qué relación tenía Balaguer con los de Camps? Ahí viene el asunto. A ver. Eso se me queda en la cabeza. Y cuando en el 79, pasados David y Federico, el ingeniero José Osvaldo Lejera Aquino viene y me pide que le recuerde a Balaguer que tiene un compromiso con él debido a la muerte de doña Pastora Aníbal de Pérez, diputada por la provincia de San Cristóbal, y que él no me ha dicho nada. Balaguer estaba en Miami. ¿Y qué tú me quieres decir con eso? Que se lo acuerdes, que él tiene ese compromiso conmigo. Bueno, pasados los primeros momentos después de ambos ciclones, yo se lo digo a Balaguer. Yo fui preparado, porque por la forma en que me habló José Osvaldo, parecía un compromiso serio. Entonces José Osvaldo me hablaba de una carta de Balaguer a Atuey, que era presidente de la Cámara de Diputados. Digo, no, eso no es así. Eso no es así. Pero no te preocupes, yo arreglo eso. Yo voy con una maquinilla, papel del Partido Reformista. En fin, preparado, sello incluso. Presidente José Osvaldo le manda a decir. Ay, sí, verdaderamente. Sí.
porque en realidad yo le había asignado esa diputación al movimiento agrario de él. Pero de José Osvaldo Lejero. Sí. Pero a última hora él le cedió a esa señora porque me dijo que esa señora tenía un gran influjo en sectores campesinos de la provincia de San Cristóbal y que se la concediera a ella, que después él y yo hablábamos. Sí, eso fue verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que esperar a que esa señora renuncie. Digo, no, es que falleció. Tuvo un cáncer, en fin, le explico. Ah, pues hágamelo una carta a Atuey y tráigamela para yo firmarse. Le digo, no. Hay que hacer una resolución del directorio central del partido. Le explico el procedimiento. Sí. Y usted me puede preparar eso. Digo, yo vine preparado para eso. Ah, pues hágamelo. Preparo todo. Y cuando retorno a Santo Domingo, voy donde Atuey y le digo, mira, el doctor Balaguer te manda esto. Ah, de esto fue que me estuvo hablando. Lejer. Ajá, exacto. Digo yo, ¿qué hacemos con eso? Me dice, hay que presentarlo al pleno. Digo, no, yo sé, esto va a seguir el procedimiento legal correspondiente, o sea, eso no, no se quiere una alteración de ese procedimiento. Lo que él te lo manda a ti. En eso entra Víctor Gómez, sin pedir permiso, y dirigiéndose a mí, me dice que por conductas como la mía, Trujillo duró 31 años. ¿Y de qué tú me estás hablando? Sí, porque tú abusando del hecho de que Atuey es hijo de Balaguer, tú has hecho esto, esto. No, pero yo me sorprendo cuando oigo eso de que Atuey es hijo de Balaguer. Pero me acuerdo del puñetazo del 67. Cuando Antonio fue y Rivas le dijo, sacó. No, no lo logró sacar. Intentó sacar a la familia de la casa de Pedrito Trujillo. Ya. Pero que la reacción de Balaguer fue tan negativa que quitó arriba de Bienes Nacionales. Pero me acuerdo de eso. Ya. Pero lo que usted me está diciendo, espérate, es una... Ajá. Víctor me dice que yo abuso del hecho de que Atuey es hijo de Balaguer. Yo monto viaje de inmediato para Miami y voy... ¿Dónde Balaguer? Donde Balaguer. Pero ya yo tengo otras informaciones, incluyendo a Alexis Joaquín. Alexis Joaquín. A Mercedita. Mercedita. En fin, un paquete. Sí. 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 Y cuando yo le planteo eso, él comienza a pelear. Primero me dice que con la mamá de Atuey él nunca tuvo nada. Que ella fue como maestra en los platanitos de Cotuí. De Cotuí, así es. Y le pidió que la trasladara para La Vega, porque el marido era músico de la banda municipal y había que reunir la familia, y yo la ayudé en eso. Y así me fue rebatiendo cada uno de los... Y negó completamente que él fuese el padre de Atuey de Camps. Totalmente. Incluso me dijo que esa señora era una mujer muy seria. De la mamá de Alexis Joaquín, debo decirte, ella era doméstica en la Secretaría de Estado. Él se la manda a don Emidio Pujols, que era el director del Liceo República de Chile, y se la manda con una tarjetita. Llámeme. El doctor Pujols lo llama y le dice, usted me acaba de mandar esta señora, no quiero que me la ponga a trapear, no quiero que me la ponga esto, porque ya está en estado, no quiero que me la ponga aquello. Y entonces, ¿qué hago con ella? Póngala ahí a que ayude con el desayuno escolar,
trabajos menos pesados. Eso fue la mamá de Alexis. De Alexis Joaquín. ¿Usted conoció algo con Lucrecia? Espérate, voy al paso. Espérate, vamos al paso. Entonces yo le digo eso a él. Cuando me rebate lo de Atuey, yo le digo lo de Alexis Joaquín. Me dice que eso no es verdad. Digo, óigame, el que me lo dijo fue el doctor Pujols, que ella es una persona mayor, pero está vivo. Ya él murió. Sí. Pero en ese momento estaba vivo, le digo eso. Pero me insiste en que no, que eso fue por compasión, porque esa señora estaba en estado, que no debía tener sobre ella trabajo pesado. Pero él reconoció a Alexis finalmente. ¿Y con César Mayén? Usted no lo conoció. ¿Y Rafael Antonio Balaguer Báez? Tampoco. Tampoco. ¿Y Lucrecia Brown? Sí, de esa supe. Pero yo tenía mis dudas sobre ese caso. De Mercedita sí lo creí. ¿Y Mercedita Solís? Sí. Sí. De ese sí lo creí por una razón. Yo conocí a la mamá Aura, la mamá de Mercedita, teniendo yo como 10 años. Ella era... ¿En qué trabajaba doña Aura? Era inspectora escolar. ¿Y tú la conociste? No. Conozco a Mercedes. Era una mujer, india oscura, pero buena moza. Creo que acaba de fallecer el año pasado, sí, si mal no recuerdo. Y me hablaba de Balaguer. A mí, un muchacho. Y me resultaba extraño. Pero nada, yo la escuchaba. Y un día, entrando en la casa de Balaguer, antes de él irse al exilio, la veo. A Aura. La mamá de Mercedita. La mamá de Mercedita. Sí. Pero no en la parte atrás, porque todavía eso no existía. Eso lo mandó a hacer él. En el 66, al ganar las elecciones. ¿Conoció a Luis Bisonó? ¿Supo de Luis Bisonó? No, tampoco. ¿Otro hijo del doctor Balaguer? No. Ya. ¿Por qué Balaguer no tuvo problema de conciencia con sus hijos? Porque si lo tuvo con Wessing, se supone que él era una persona que tenía preocupaciones sí, sí. de lo que iba a quedar. Sí. Si él cometió una injusticia sí. en el 71... Sí, déjame corregirla. A ver, sí. sí. ¿Por qué él tuvo ese desapego con la familia? Nunca se casó, no mantuvo nunca. Hay varias versiones, ¿eh? Hay varias versiones. Pero fue un hombre muy viril, muy activo sexualmente y nunca tuvo... su familia eran sus hermanas. Sí, de ahí él no pasaba. Aparentemente. ¿Nunca le expresó a usted, don Pedro, algo relacionado con alguna mujer, una joven? Porque se decía que cuando aquellas jóvenes reformistas, estrellas reformistas, se la ponían cerca, era porque él como que se ilusionaba. Yo pensé que José Miguel, en la obra esa no lo aborda. Del doctor, sí. iba a hacer referencia a casos que él conoció. Pero no lo aborda. Siendo teniente... del Ejército Nacional. En ningún momento él aborda ese tema del doctor Joaquín Balaguer. Sí. Esa es una ausencia en el libro de Soto Jiménez. Sí. Pero Balaguer recibía ahí en la casa algunas muchachonas. Ya. Sí. Hubo una en particular con la que yo pensé que él se iba a quedar enredado, que era una joven de San Miguel, hija de un español y una dominicana, que eran tres preciosas muchachas. Glorita, la que te digo que no te menciono, y su hermana mayor, que eran preciosas las tres. Y con esa llegó a tener un trato muy estrecho. Pero finalmente
eso se deshizo. ¿Por qué? No lo sé. No. Bien. Qué bien. Muchas gracias, Pedro Gil Iturbides, por este diálogo. Vamos a seguir conversando, porque hay que seguir conversando sobre la figura institucional, política, sí, estadística, estadista, ¿no?, de Joaquín Balaguer, y también sobre algunos de estos aspectos personales que son como otra cara del sujeto, de la persona, del líder político, del intelectual que fue el doctor Joaquín Balaguer. Obviamente usted lo conoció mucho, lo conoció muy bien, sabe muchas cosas que yo espero que usted en sus libros las cuente, porque necesitamos conocer un poco más al doctor Joaquín Balaguer. Muchas gracias, gracias, don Pedro. No, gracias a ti por la invitación. Bien. ¿Puedo gastarme unos minutos? A ver, sí, dígame. A ustedes, amigos televidentes, pero a Fausto también. El día en que él muere, Georgie Rodríguez me pide que hable por Radio Televisión Dominicana sobre Balaguer. 14 de julio. Sí, 14, tal vez digamos 15. Sí, sí. Del 2002. Ajá. No de manera permanente, sino que yo intervenga, hablo de Balaguer, luego dejo a los locutores y luego vuelvo, yo intervengo, en fin, bueno. Ese tipo me dice, no es una cosa que te canse, me dice Jorge. Lo hacemos así. Estando en uno de los momentos de reposo, me llama Pía Rodríguez y me pide que esa semana subsiguiente yo grabe un programa con Pía sobre los hijos de Balaguer. Conforme esta cita, yo acudo al canal correspondiente y cuando comenzamos a hablar de aquella conversación a la que medio aludí hace un rato, mía con Balaguer sobre sus hijos. En Miami. En Miami. Cuando comienzo esa conversación, se va la luz en el Canal 9. Me dice, Pía, no te preocupes, que ellos prenden planta de inmediato. Pero un ratito después viene uno de los muchachos y dice que la planta 1 no prendió, pero están tratando de tirar la 2 y que ya se reinicia. Tampoco prendió. En fin, hasta que pasados 10 minutos tal vez, le digo yo, Pía, vamos a cambiar de tema. Hoy, ¿por qué? Porque ese es un tema llamativo, interesante. Digo yo, Pía, vamos a cambiar de tema. El espíritu del doctor Joaquín Balaguer estaba operando en ese momento. Sí. Digo, vamos a cambiar de tema. Cuando ella dice, está bien, y entonces, ¿de qué hablamos? Digo, de cualquier otra cosa. Tú me planteas lo que tú quieras. Pero el doctor Joaquín Balaguer dejó un testamento, entregó su casa, no consideró, entregó su biblioteca, no, pero no consideró a ninguno de los hijos. Óyeme. Cuando Pía dice, está bien, vamos a hablar de otra cosa. Ahí prendieron todos al planta. Señores, muchas gracias por participar de este diálogo con Pedro Gil Iturbides sobre el doctor Joaquín Balaguer. Hasta luego.